Creo que es un arte que se escribe con falta de ortografía, se baila con falta de ortografía y se toca con falta de ortografía. Me enamoré del baile cuando era muy pequeña. Yo creo que a mí se me clavó en el corazón. Es tan parte de mi vida que no lo sé. Yo creo que hay veces que lo elegí yo y creo que hay veces que me eligió él. Mi madre daba clases en el colegio. Era algo un poco surrealista. Era un colegio de marina, un colegio de militares, en el que ella nos enseñaba a todas las niñas a bailar, pues sevillana y rumba y tanguillo, para después llegar a la feria y poder hacer algo bonito. Yo recuerdo el día que le bailamos a la reina por primera vez, unos nervios y un... Imagínate, ¿no? Mi madre, yo me acuerdo que nos decía ¡que no la miréis! Cuando vino a ver Juana la Loca, y entonces era una sensación como si una reina le bailara a otra. Tú cántame por Soleá y yo bailo, tú, ¿sabes? Era todo muchísimo más. Me acuerdo que mi madre me reñía, pues, porque no ensayaba. No es como ahora, que soy súper pesada, súper responsable. Hoy en día, cuando miro para atrás, me doy cuenta la importancia que tenía la manera de enseñar que tenía. Es una mujer que te contaba y que intentaba que tú hicieras el movimiento sin llegar a imitar un movimiento, sino a sacar tú de dentro tu forma de hacerlo. Cuando tenía 15, 16 años, discutía con ella porque ya quería bailar sola. No tenía el físico típico y a veces llegaba a un sitio y no me dejaban entrar. Te prometo que soy yo la que baila al portero, ¿entiendes? Pero verdaderamente cuando me subía al escenario, todos se olvidaban. Tenía 18 años y de repente me veo en Japón. Tú firmaste y tú tienes que cumplir lo que has firmado, y entonces tuve que aguantar los 6 meses allí seguidos. Que claro, siendo la primera vez que te vas de casa, es muy duro. Y más a un país que no tiene nada que ver con el nuestro. Yo lo pasé fatal, pero aprendí muchísimo. En el ensayo, si puedes dar un giro más y te caes, pues no importa. Lo das porque te caes, estás en el ensayo y no pasa nada. Sin embargo, yo soy de las que me gusta pensar en ese riesgo en el escenario, que como me caiga, me ve todo el mundo, ¿no? Entonces, por un lado, ya tienes una responsabilidad que no te lo puedes permitir, pero por otro lado, tu forma de sentir es mucho más limpia y en ese momento tú te lanzas. Y esa forma de arriesgarte hace que crezca mucho más de lo que crees. Me tuvieron que llevar al médico. Y el médico lo primero que me preguntó, ¿cómo has podido bailar? No lo entiendo, ¿cómo podías zapatear si no te retumbaba? ¿Cómo podías estar? ¿Cómo no te caías? ¿El equilibrio lo has tenido que perder? Y es que verdaderamente en ese momento no hay dolor, ahí te olvidas. Puedes estar sangrando, te puedes lesionar, que la música, no la música, el mismo silencio del teatro, esa magia que tiene el escenario, el arte, eso puede con todo eso, pero vamos, así. Creo que muchas cosas en la vida cotidiana son danza. No se puede ser falso, no se puede ser... estás sacando lo que tienes en el interior, entonces tienes que ser como de verdad. Cuando
joven vi un reportaje sobre Nureyev cuando se fue de Rusia y le hacían una entrevista y decía: yo no bailo para el público, yo bailo para mí. Y en ese momento yo dije: qué cosa más rara, ¿no? A ver, bailas para los demás, bailas para el público, porque si no... Y yo bailo, y luego me he dado cuenta con los años que cuanto más pensaba en mí y más bailaba para mí, para tener sensaciones yo, para poder tener experiencias yo, que más éxito tenía lo que hacía. Y como que la gente apreciaba más lo que hacía porque era, digamos, más personal. En vez de estar pensando en lo que van a pensar o a decir los demás, en hacer las cosas para mí mismo. Tienes que ir educando tu cuerpo para enseñarle a hacer cosas que naturalmente el cuerpo no quiere hacer. La danza clásica es antinatural, eso de girar los pies hacia afuera no es la posición natural en la que andamos. Entonces eso tendremos que verlo con... En estos momentos, desde que dirijo la compañía nacional, no es necesario motivarme. Es tener algo. Es como si ahora pudiera bailar sin hacer esfuerzo físicamente con mi cuerpo, gracias al cuerpo de los demás. Acompañé a mi hermana a una fiesta de disfraces, porque mi madre no podía ir a ayudarle a que se vistiera, y la profesora me dijo: ya que estás aquí, pues quédate, ¿no? Y eso era una fiesta de disfraces antes de Navidad. Y yo pensé que bailar era eso. Entonces dije: bueno, yo quiero bailar. Y mi primera clase de ballet fue una decepción enorme. Cuando me subí a un escenario y bailé por la primera vez, entonces ya fui a hablar con la profesora y le dije: bueno, si es para hacer esto, para estar en escena, estoy de acuerdo de trabajar en la barra y de hacer todos esos ejercicios. Yo siempre me he movido por la sensación de bailar y de estar en escena. Entonces me daba un poco igual eso de hacerlo en Cartagena, en la escuela de danza donde estaba, como de hacerlo de manera más profesional. Además, yo antes de irme a Francia no sabía lo que era una compañía de danza, una compañía de ballet. No había visto espectáculos en la televisión ni en el cine. O sea, que era simplemente el hecho de moverme yo y esa sensación, esa adrenalina, todo eso que tienes cuando estás en el escenario. Siempre digo que no me enamoré de la danza, no la elegí yo, fue como que la danza me eligió a mí. Mi padre no quería, o sea, él estaba como... Yo creo que en un momento pensaba, digo, bueno, lo vamos a llevar, querían ayudarme y tal, pero como que tenían ganas que un profesor con reputación y tal dijera: bueno, que lo haga porque le gusta, pero ya está, ¿no? Pero como todo el mundo le decía: el chico vale. A ver, para mí la danza, como dice Mats Ek, un coreógrafo sueco con el que he trabajado mucho, es pensar con el cuerpo. A la vez que se pasa muy bien, es duro siempre. Te da, yo creo, unos valores muy, muy claros. De integridad, de quizá ese sacrificio también. Ha hecho que tuviera mucho los pies en la tierra. Publicidad de una revista de danza, vieron el anuncio de la Escuela de Cannes y fui allí a hacer una audición. Además fue el día de mi cumpleaños, el día que cumplí 14 años, esa audición. Y le dijeron: bueno, al chico lo queremos, le damos una beca, tal. Entonces ya yo dije a mi padre, digo: bueno, ¿dónde más vamos a ir? El profesor de francés, en el primer trabajo que tuvimos allí, tal, dijo: ¿y esta hoja de quién es? Me dijo: oye, ¿cómo has llegado tú hasta aquí? Si escribes como en fonética. Hubo otro episodio en paralelo, que además tengo un soplo al corazón de nacimiento,
y en teoría no debía de hacer esfuerzos. Entonces cada año iba a revisiones y tal, y en un momento dado el cardiólogo le dijo a mi madre, le dijo, bueno, sería mejor que el niño no bailara, ¿no? Que no hiciera deporte y tal, para estar tranquilos y tal. Y le dijo a mi madre, pues díselo tú. Entonces el cardiólogo, después del espectáculo, me dijo, bueno, ya me he dado cuenta que de todas maneras tú estás haciendo tus pruebas de esfuerzo cada día que bailas. Cuando yo llegué a la ópera, el director artístico era Rudolf Nureyev, que fue el que estuvo, digamos, el presidente del jurado en esa audición que hay que hacer para entrar a la ópera. Y bueno, pues eso formaba parte, para mí era un monumento más grande que el edificio. Durante años he pensado que mi mejor momento era ese, cuando me nombraron bailarín estrella y que estaba bailando al máximo y todo eso. Mi mejor momento es el que vivo, es el momento en el que estoy viviendo y en el que estoy bailando. El hecho de volver a mi país es algo como si he hecho un paréntesis de 25, 26, 27 años en Francia y ahora vuelvo a retomar mi vida donde la dejé. Yo creo que duele mucho más el no poder bailar. El bailar con dolor duele menos que el no bailar. Él se lo lleva a su terreno y yo al mío, pero realmente como danza, como ejercicio, las gotas de sudor son las mismas, ¿no? Yo diría que no es una bailarina de flamenco, es una mujer que baila. Entonces, habiendo conocido primero a la bailarina y conocer ahora a la mujer, pues es como mucho más, hay como más contacto y bueno, muy rápidamente hemos visto que la energía fluye entre nosotros y que ahí con una mirada es suficiente para que uno entienda al otro. Es como si todos estuviéramos metidos en la misma burbuja. Todos los que bailamos tenemos un sentido distinto. Parece que nos miramos y que, aunque cada uno sea de una modalidad o cada uno tenga unas costumbres y una forma de hacer diferente, en el momento que suena la música o en el momento que encienden el foco y nos miramos, parece que hay una conexión preciosa. Creo que tenemos esa aparte de la pasión de la danza, ese gusto del trabajo bien hecho, del esfuerzo, de querer hacer lo que hacemos cada uno muy bien y el ser muy exigentes con eso. Soy Sara, me dedico a bailar, hace 5 meses he sido mamá y bueno, realmente me siento ahora más Sara Varas que antes. Soy José Carlos Martínez, en Francia soy José Martínez y creo que soy esas dos personas, porque soy a la vez un bailarín y una persona. Por eso al volver he querido volver a ponerme el Carlos que tenía cuando era pequeño y cuando empecé a bailar en Cartagena.
que salga afuera el talento, ¿no? La entrega, el trabajo, el sudor, todo eso. Y hoy en día eso es muy gratificante de encontrar. Lo nuestro es lo nuestro. Y lo que expresa lo nuestro tiene una verdad que a mí me encanta, ¿no? Lo importante es tener tus valores morales y saber dónde quieres ir tú. Y si cada uno hace eso, se puede evolucionar y se puede ir adelante por mucha crisis que haya y por muchos problemas que haya. De la perfección no, yo pienso que existe la búsqueda de la perfección.